Beatriz. Muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por estar en Inspirarte y regalarnos este rato con vos. Es un placer para mí. Hay mucha gente del otro lado que seguramente no te conoce, otros sí. ¿Quién es Beatriz? Beatriz es una mujer que se desafía a descubrirse día a día y a comprometerse con pintar un mundo diferente. ¿Desde qué lugar, desde qué trabajo, digamos? ¿Cuál es el móvil que a vos te permite hacer esto? Bueno, en algo que nunca me imaginé, que es Medicaid Cosméticos, donde educamos a la mujer en su quererse, cuidarse, tocarse, mimarse, y a partir de ahí que descubra su potencial interno, que está tan dormido en la mayoría de las mujeres y de los hombres. Bueno, el año pasado te tuvimos acá en Rosario en el marco de Siete Reinas y muchas se acordarán de tu discurso, que quedaron encantadas. Y gracias. Contaste un poco cómo fue tu llegada a Mary Kay, que no fue, tal vez, fue rara. Rara. Sí, realmente, bueno, son las cosas que suceden en la vida cuando uno menos se las espera, ¿no? Nosotros estábamos pasando una situación económica difícil, vivíamos en Marco Juárez, y yo era medio hippie, y en ese momento me dieron la oportunidad de Mary Kay, y bueno, me dijeron que tenía que venir vestida de mujer, me molestó. Y bueno, mi respuesta fue no, me volvieron a llamar y la verdad que me deslumbró porque era coherente con lo que yo siempre creí, con los valores que para mí son fundamentales en el ser humano, como la igualdad de oportunidades. O sea, yo creo que todos somos chispitas divinas y no importa Harvard o no Harvard, adentro hay un ser que vino a evolucionar, una semilla que vino a florecer. Así que, bueno, ahí me empecé como a aflojar. Después hablaron de las prioridades, que para mí también son muy importantes. Yo después de 37 años sigo en Mary Kay porque sigo enamorada de poder enseñarle a la mujer a vivir desde ese espacio, ¿no? En primer lugar, tu vida espiritual, sea ir a bailar tango, sea de gimnasia, sea religioso. En segundo lugar, la familia, somos gestadoras de vida. Y en tercer lugar, el trabajo. El mundo vive al revés. Exacto. Trabajar. Tal cual. Si te queda tiempo para tu familia, bien, si no lo lamento. Y tu vida espiritual nunca. Entonces, como que nos ahogamos en nosotros mismos. ¿Y cómo se hace para dar vuelta esa pirámide? Bueno, primero Mary Kay fue una mujer que sufrió mucho en su vida. Y esos son grandes aprendizajes. O sea, nosotros evolucionamos generalmente en los momentos difíciles. Uh-huh. Es la misma moneda el éxito que el fracaso. Y ella de eso que la gente llama fracaso, sacó todo lo positivo de crear una empresa de segunda generación de venta directa. Uh-huh. Donde todos empezamos iguales y todos podemos llegar al cargo más alto por promoción personal, no compitiendo con el otro. Volviendo a esta pirámide que Bien. Vos planteás, es hasta transgresor porque una persona de tu generación que tenga en claro esto, que primero está en mi espacio espiritual y después la familia y después el trabajo. Bueno, eso es lo que a mí me enamoró de la compañía. Yo aprendí en Mary Kay que la cabeza me limita. Están los paradigmas, los miedos de mis abuelos, de mis maestras, de Marco Juárez, de cuando vine a estudiar a Rosario. En cambio, cuando uno baja a la esencia, que está acá, uno se conecta con la sabiduría del niño interior. Tal cual. Y desde ese lugar podés irradiar una luz diferente. Entonces creo que eso fue mi misión en Mary Kay y sigue siendo mi misión en Mary Kay. Enseñarle a la mujer a hacer luz, a quererse, a valorizarse. Es un muy buen ejemplo de propósito, que muchas veces nosotros que hablamos mucho con emprendedoras y emprendedores y decimos, bueno, hay que encontrar el propósito, pero ¿cómo hago para canalizarlo a través de lo que hago? Bien. Y a través de cualquier trabajo lo puedes canalizar. Eso es lo importante. Puedo ser basurero, puedo ser albañil, puedo ser médico y no hay diferencia. Cuando alguien lo toma a su trabajo como misión y le pone pasión y amor, ese trabajo es maravilloso. Uh-huh. O sea, el título no hace a las personas. Claro. ¿Qué es para vos la abundancia, Bea? Bueno, para mí la abundancia es el crecimiento interno. Yo siempre lo comparo
con la semilla de mostaza. Meriquén nos regalaba una gotita de cristal con aumento y solo se veía un puntito negro. La gente podía ver un puntito negro o podía tener la sabiduría de ver que en ese puntito negro estaba toda la abundancia de la vida, que es las raíces, el tallo, las hojas, las flores, el fruto y las nuevas semillas. Y nosotros somos naturaleza y somos lo más querido de la naturaleza. Por consiguiente, si una semilla tiene todo ese poder, nosotros también somos semillas y tenemos el mismo poder. ¿Cómo se hace para mantener toda esta visión que vos tenés positiva en un contexto como el que vivimos actualmente? Bueno, es un trabajo arduo y de todos los días. Yo, por ejemplo, me levanto todos los días, me despierto, me abrazo y me digo, hola, Bea, que tengas un feliz día. O sea, me doy la bienvenida al día, hago conciencia de nacimiento. O sea, yo decido cómo quiero que sea ese día. Eso no quiere decir que sea de esa manera. Después paso por la computadora, pongo música y después me voy a lavar los dientes. O sea, ese es como el momento espiritual, justamente. Es el momento conmigo. Te conectás. Lo que pasa es que si no vamos dormidos. Exacto. El mundo está dormido. Entonces, somos lo que nos dicen que tenemos que ser. Y la verdad que no. Por eso se nos dio el libre albedrío. Para elegir cada uno quién quiere ser y cómo quiere plantarse frente a la vida. Pero para eso hay que romper paradigmas. ¿Y duelen? Sí. ¿Nos dan miedo? Sí. Pero es la libertad. ¿Qué le dirías a cualquier mujer que hoy está empezando un negocio, sea en Mary Kay o sea en cualquier parte, emprendiendo algo? Que se enamore. Que se enamore de lo que va a hacer, porque eso le da pasión, porque eso le da luz, porque va a irradiar una luminosidad diferente y va a hacer que todo sea exitoso, porque uno atrae lo que es de adentro. Nos preocupamos por el afuera. El afuera es importante porque también produce un cambio interno. Pero de nada sirve estar hermosa de afuera si no me abro de adentro. Entonces, que sepa que el miedo es la misma moneda que el éxito. Y a nosotros nos educaron creyendo que la resistencia o que fracasar es negativo. Y yo, si miro mi vida hacia atrás, en los momentos de más evolución y crecimiento interno fueron los momentos de crisis. Así que bienvenida a la crisis, pero hagamos un mundo diferente. Tal cual. Juguémonos para hacer un mundo diferente. ¿Para qué estás acá, esta vida que se te ha regalado? ¿Para qué crees? Esta vida fue una vida que tuvo sus etapas. Fui muy rebelde, pero sé que fui rebelde hoy porque no quería ser prisionera. Y en algo que nunca me imaginé, por eso yo a veces digo, ¿por qué decimos no cuando no conocemos, no? En algo que nunca me imaginé, encontré mi sentido de vida, mi evolución, mi misión. Bea, muchísimas gracias por compartir toda tu visión y tu sabiduría con nosotros. Gracias y ojalá nos paremos los hombres y las mujeres sabiendo que somos seres, que somos chispitas divinas, que Dios no tuvo tiempo de hacer un nadie, como decía Mary Kay, solo tuvo tiempo de ser maravillosos y eres tú. Así que párate frente a la vida con valor y sé feliz. Gracias. De nada.